Antorcha TV. Periodismo crítico. Hola, muy buen día. Es un gusto que nos acompañen este viernes en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV. Quédese con nosotros en unos minutos más la información completa. Con la información de este día, le informo que ya está disponible el artículo que escribe esta semana el secretario general del movimiento antorchista, Aquiles Córdoba Morán, donde usted lo podrá consultar en nuestra página de internet, así como en las redes sociales. 10.000 pachuquenses se manifestaron por las principales calles de la capital hidalguense para denunciar a la presidenta municipal, Yolanda Tellería, su negativa de entablar diálogo con sus gobernados. Vamos a ver la información. En exigencia de soluciones y cumplimiento a los compromisos de ejecución de obras e introducción de servicios básicos, al menos 10.000 pachuqueños marcharon por las principales calles de Pachuca y se manifestaron afuera de la Casa Rul, sede de la administración municipal que encabeza Yolanda Tellería Beltrán. Durante el mitin, Guadalupe Orona Urías, dirigente estatal de la Organización de los Pobres en Hidalgo, acusó que además de la exigencia de obras de infraestructura básica, existe la demanda de que la administración entregue a la Comisión Estatal de Vivienda, CEVI, la documentación necesaria para concluir el proceso de escrituración. Yolanda Tellería Beltrán prostituye la función política. Por un lado se niega a entregar los documentos para la escrituración y por otro, manda a su marido decir que él va a hacer la gestión para escriturar. Es decir, se han estado negando a resolver para tomar como bandera la demanda e intentar ganar votos. Finalmente, Orona Urías expresó que Antorcha es una organización pacífica y que todo lo que está dentro de la ley para que los gobiernos cumplan con su obligación de atender a la ciudadanía, lo vamos a hacer. Adelantó que acudirá al Congreso de la Unión, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que iniciará una campaña nacional denunciando cómo se gobierna en Pachuca. Tras largos meses de lucha, campesinos jaliscienses adheridos al movimiento antorchista lograron que se les dotara de semilla de maíz mejorada. Vamos a ver la información. Campesinos de diferentes comunidades y ejidos de los municipios de Tuscacuesco y Tecalitlán, Jalisco, resultaron beneficiados con paquetes de semilla de maíz mejorada gestionados por el movimiento antorchista, a través de varias jornadas de lucha que llevaron a cabo por las principales calles de Guadalajara. La dirigente del antorchismo en las regiones sur y sureste del estado, Guadalupe Valle Chávez, destacó que los labriegos producen granos destinados esencialmente al autoconsumo y destacó que el movimiento antorchista piensa que lo que se necesita para resolver el problema del campo mexicano es atacar de raíz las causas estructurales que persisten en el sector agrario y está consciente de que este proceso es de mediano y largo plazo, pero solo de esta manera la agricultura de nuestro país podrá ser incorporada plenamente al desarrollo y producir alimentos básicos en cantidad y calidad que necesita el pueblo mexicano. Habitantes de la lejana comunidad de San Agustín, en el municipio de Villa Victoria, Estado de México, denunciaron que su casa de salud no cuenta con el equipo técnico ni humano y que para recibir el servicio tienen que viajar por más de 3 horas por largos y altos caminos pedregosos. Vamos a ver la historia de sus campesinos, los primeros en ser visitados por los candidatos y los excluidos eternos del desarrollo. En el poblado de San Agustín Canoillas, perteneciente a Villa Victoria, Estado de México, se vive la pobreza. No conforme a la carencia social que se tiene por la lejanía de la comunidad, el centro de salud se encuentra abandonado y para asistir al médico más cercano, los vecinos de San Agustín tienen que recorrer más de 1 hora y media. Lo que padecemos es las distancias que están muy largas para ir a Villa Victoria o acudir a la clínica de aquí abajo. Necesitamos un doctor y medicina para atender a la gente de aquí. Estamos muy hasta acá arriba. La casa de salud fue construida gracias a las gestiones de los habitantes desde el 2012, también de algunos muebles, pero aún así no cuentan con el equipo suficiente para prestar servicio ni con profesionales que atiendan al poblado. Los vecinos del lugar aseguran que otros centros médicos del municipio se encuentran en las mismas condiciones. No, nunca hemos tenido un doctor, esta nomás la ocupan para que les vengan a dar sus pláticas a las señoras. Es para lo único que lo ocupan. Pues ¿de qué sirve que esté el centro de salud? Nada más no hay doctores, no hay nada. Y como pues ustedes ven,
estamos retirados del centro de salud, que es el hospital de ahí de Villa Victoria, pero sale lo mismo, no hay nada. Allí también va uno, no hay nada. Sí, sí, la comunidad también nos ha estado apoyando y hemos estado pidiendo el doctor, inclusive yo ya lo había solicitado. Cabe mencionar que las carencias que existen en San Agustín son notables, pues para llegar a la comunidad tienen que subir un cerro rocoso, además de que no cuentan con servicios básicos. Por lo que el líder antorchista y los vecinos agremiados de la comunidad exhortan a las autoridades municipales y de salud para que sean atendidas las necesidades que padecen, pues aseguran están olvidados. Pues sí, de que pues en realidad pues ahora sí se fijen aquí al campo, porque en realidad está muy olvidado. Ahora sí se fijaran en la prove gente, si está el centro de salud y no hay camino, ¿por dónde vamos a llegar? Y aquí a Victoria, bueno, de aquí para allá hacemos hora y media, ya para qué hacemos como 2 horas y media, porque nos agarra la subida. Pero yo me gustaría de que ellos vinieran y cargarles como a las señoras el chamaco en el lomo, uno cada mano, y llevármelos caminando a donde ellos quieran, para que vean cómo se sufre aquí la vida. Ellos no sufren de nada porque ellos están sentados ahí, tienen todas las comodidades de la vida, y cuando vienen las elecciones son los primeros que nos vienen a ver, porque con los campesinos son los con los que ganan esos amigos. José Luis Osuna, candidato del Distrito 26, se comprometió con los habitantes de la zona norte de Toluca. Vamos a ver la información completa. Reconocemos que han habido avances en nuestro municipio, en la zona norte del municipio, pero también reconocemos que hay muchos temas por trabajar. Vengo aquí a pedirle su respaldo, a pedirle su apoyo para trabajar de la mano con nuestros amigos del Movimiento Antorchista. José Francisco Osuna Rodríguez, candidato a diputado federal del Distrito 26 Toluca de la coalición Todos Unidos por México, se reunió con habitantes del norte de la capital mexiquense y con simpatizantes de Antorcha de la zona. En su acto de campaña, el candidato se comprometió a realizar una serie de peticiones que le hicieron llegar. Todo esto para que la gente de Toluca tenga una vida mejor. Hoy me comprometo desde el Congreso Federal a apoyar todas estas gestiones, a sacar estas gestiones para que a la gente antorchista y a sus familias les vaya mucho mejor. Quiero decirles que soy el único candidato de mi distrito que ha caminado los 88 días. A los candidatos de los demás partidos no les interesa caminar porque no les interesa conocer las necesidades que tienen ustedes, que tienen sus familias, que tienen sus comunidades, que tienen sus colonias, sus barrios. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Siempre está presente! Vamos a apostarle a los jóvenes para que tengan mayores oportunidades en temas educativos. Vamos a impulsar la creación de más unidades deportivas y culturales para que más jóvenes tengan acceso al deporte y a la cultura. Miguel Bautista Hernández, dirigente de la Organización de los Pobres en el Valle de Toluca, comentó que Pepe Osuna es el hombre indicado para representar al Distrito 26 en el Congreso Federal. A este evento que ha sido programado con toda intención para que nuestra organización en el Distrito 26 apoyemos, creemos nosotros, al candidato que puede traer mayor bienestar y mayor gestión para la zona norte de aquí de Toluca. Nuestro candidato, Pepe Osuna. Hasta aquí con la información de hoy. Es un gusto que nos haya acompañado una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV. A nombre de los que hacemos posible este subprograma, le deseamos que tenga un excelente fin de semana. No me quiero ir sin antes invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales, se suscriba a nuestro canal de YouTube y visite nuestra página de internet www.movimientoantorchista.org.mx. Por el gusto de su atención, le deseo que tenga un excelente fin de semana.